Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y de Marevisión? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Giselle Márquez y el día de hoy traemos un programa dedicado a todos los padres de familia, ya que les tenemos pequeños consejos de cómo educar a sus hijos de una forma positiva para no hacerlos malcriados. Así es que no se lo pierdan y ahora vamos a nuestra primera cápsula, Piedad Mariana. Amigos de Marevisión y TV San Juan, Padre Pancho, Francisco Escobar Mireles, nuevamente con ustedes. Gracias por abrirnos estos espacios en su vida, en su familia, en sus hogares, en su trabajo. Estamos hablando de este valor de la cordialidad en este mes de febrero, donde viene el mes del amor y la amistad. Pero curiosamente la cordialidad, la atención, la cortesía, es una virtud que se ha perdido, porque generalmente nos podemos quejar hoy, sobre todo las nuevas generaciones, de que son groseros, son descorteses, son exigentes, se tratan de una manera que parecería que no solamente con falta de respeto y falta de amor, sino a veces hasta con una agresividad que puedan tener reprimida. Hoy, con la reforma educativa que se está proponiendo hacer, van a restablecer el civismo en las escuelas, que cuánto ha hecho falta. Hoy, cuando alguien leyera algún manual de urbanidad, como sería el de Carreño, pues hasta se ríen. ¿Cómo es posible que se puedan fijar en unos detallitos que para la gente mayor pues era parte de su vida? Hoy, ¿de qué manera se ve casi como raro cuando alguien ayuda a un anciano a pasar la calle? Cuando se puede ayudar a una persona en silla de ruedas a fin de que ella sola no tenga que estar manejando, o la persona que lo está haciendo. Qué poco se ve el que se le pueda ceder la banqueta a una persona mayor, cuando a veces tienen hasta que bajarse porque tal vez están los muchachos a pie tirante ahí en la esquina, simplemente sin hacer nada. Y ya no se diga las muestras básicas de cortesía, como pedir las cosas por favor, en lugar de exigirlas. ¿Cómo no hablar gritando, sino el poder de alguna manera razonar? El poder agradecer hasta los mínimos detalles en eso de cortesía. El poder recuperar ciertos gestos. Antes no es cierto que venía la venia, el saludo, no con simples palabras entre bromas de los amigos, y que a veces se anda seleccionando para ver a quién le vamos a dar el saludo o a quién no. En cuántas ocasiones uno saluda y ni siquiera lo corresponde, lo voltean, lo ven, lo miden de arriba hacia abajo, merecerá el que le conteste, lo ignoran o dicen, ¿en qué mundo vive este que todavía saluda? Y tal vez a través de las redes pueden estarse mostrando tan atentos y corteses, pero incluso esto, el hecho de que nos comuniquemos en clave, con frases cortas, con palabras casi en textos telegráficos, a veces también nuestra comunicación llega a ser tan corta, cuando las personas están necesitando también de ese abrazo y ese cariño. Yo sé que muchos tienen como la forma normal el tratarse con groserías, que tienen como la forma normal tratarse a aventones y golpes. Pero en este mundo tan agresivo, no necesitamos renovar la cordialidad con gestos de urbanidad, con gestos de atención de unos con otros, con gestos que nos hagan convivir y no que pongan en riesgo la convivencia. Puede ser que aun cuando nos llevemos entre nosotros, haya días en los cuales la persona no está para aguantar. Puede estar relacionando con otros fracasos, frustraciones, miedos que puede traer, y entonces su reacción no puede ser la correcta. Puede ser que por no perder ese grupo de amistad calle, pero que quede una herida guardada a las muchas que ya traemos, y que entonces, ¿cómo estamos sufriendo en esa relación cordial? María vino a restablecer relaciones heridas. Sin duda que la doctrina que enseñó Fray Miguel de Bolonia, la doctrina cristiana, que tiene como centro el amor, era difícil para vivirse en aquella convivencia de
los indígenas, pero como Ana Lucía y Andrés, su esposo, indígenas, pobres, sabían manifestar para aquellos volantineros que sufrían por la muerte de su hija, esa cercanía, esa cordialidad, ese compartir lo que ellos tienen. No podemos nosotros ayudarles porque ustedes son los ricos que como quiera vienen en una situación mejor que nosotros, ganándose la vida así de su trabajo, pero que viven en mejores condiciones, y sin embargo tenemos una imagen que nos ha concedido valores ante la cual podemos nosotros también poner nuestras quejas, y entonces la compartimos, aquí está, y con aquel cariño orar ese tiempo en el cual van y vienen a Jaluztotitlán para que aquella niña, por la fuerza de la oración y de la fe, pueda resucitar. Bien, mis amigos, recuperemos la cordialidad en nuestras relaciones de todos los días, porque también es un reflejo de esa relación que tenemos con Dios y con María, su madre y nuestra madre. Gracias por escucharme, hasta la próxima. Un consejo básico de cómo educar a nuestros hijos es poner límites, ya que el tener reglas o normas en sus comportamientos va a permitir que ellos entiendan entre lo que está bien y lo que está mal en alguna actividad que desarrollen. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal, amigos de San Juan TV y María Visión? En esta ocasión yo les voy a hablar de un cuento que se llama El monstruo de colores, de la autora Ana Llenas. Bueno, este cuento habla sobre un monstruito que tiene todos sus colores revueltos, y él tiene una amiga, y el cual esta amiga le dice que qué le ha pasado, que porque tiene todos sus colores revueltos. Entonces ella le dice que tiene que saber controlarse, y para eso tiene que descubrir sus emociones. Entonces la niña le pregunta al monstruito que si quiere que le ayude a descubrir sus emociones. El monstruito le dice que sí. Pues entonces empiezan a comentar que la alegría se identifica con el amarillo, y cuando está uno alegre, pues ¿qué es lo que hace? Baila, ríe, juega, ¿verdad? Entonces aparece el color azul. Este color azul en el cuento representa lo que es la tristeza. ¿Y qué es lo que sientes cuando estás triste, o qué te pasa cuando estás triste? Pues lloras, quieres estar solo, quieres estar apartado de los demás. Después, el monstruito comienza a descubrir lo que es el color rojo. Este color representa lo que es la furia, el enojo, ¿verdad? Y cuando está uno enojado, ¿qué es lo que hace? A veces llora, a veces está pues enojado, ¿verdad? Y así, poco a poco, este monstruito va descubriendo esas emociones, y en esas emociones descubre qué es el sentimiento que se tiene en cada emoción. Después, al final, cuando el monstruito ya descubrió todas sus emociones, comienza a descubrir una nueva emoción, y esa nueva emoción es identificada por el color rosa. Y el color rosa este significa lo que es el cariño. Y cuando tiene uno cariño, pues tiene uno ganas de abrazar, de besar, ¿verdad? Bueno, en este cuento es más que nada para que ayude a los niños a descubrir todas sus emociones, qué es lo que siente cada niño en cada emoción, por qué siente eso en cada emoción, ¿verdad? Bueno, amigos de San Juan TV, los invito a que vengan a leer este libro para que vean o traigan a sus niños para que descubran estas emociones. Otro consejo básico es ser modelos en casa, ya que como papás todo lo que hagamos se va a reflejar en nuestros hijos, ya que ellos se comportan como pequeñas esponjas y van a absorber todas las actitudes y comportamientos que nosotros tengamos, por lo que se les recomienda pues darle el mejor cariño y enseñarlos poco a poco. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula con Melissa. Hola, amigos de San Juan TV, soy Melissa Martín, bienvenidos a la cápsula La Salud de tu Sonrisa. El día de hoy vamos a hablar de las prótesis removibles, cuándo son necesarias, por qué son útiles y cómo limpiarlas. ¿Cuándo son necesarios? Cuando perdemos uno o varios dientes y los demás se empiezan a recostar al espacio vacío, entonces empieza a haber modificación de la mordida y a la masticación también. Entonces puede haber también daños en la articulación, que es la que tenemos en esta parte, que nos ayuda a mover la parte de abajo de la boca.
También después los alimentos empezamos a masticarlos poco, porque pues nos incomoda, no tenemos completos los dientitos, y los pasamos en pedazos más grandes. Después vienen problemas gástricos. Otro de los problemas es que la mayoría de los alimentos suaves suelen ser altos en calorías, entonces las personas con diabetes pueden tener problemas con su salud. Si vas al dentista para reponer esos espacios faltantes, te puede dar tres opciones. Una es la prótesis fija, que es algo que se queda en tu boquita y no se quita ya, pero es para opciones con poca pérdida dental. Las otras son los implantes dentales, pero eso también es una cosa que a muchos no les gusta porque viene con cirugía, es más tiempo de recuperación, pero son los que se quedan más estables. Y por último, las prótesis removibles, que se colocan en tu boca y cuando no las necesitas te las quitas, las lavas y listo. A continuación veremos cómo limpiar las plaquitas removibles en casa. Ser cordiales con su salud y atenderse en caso de que necesiten algo. También si tienen dudas o comentarios, no duden en escribirnos. Soy Melissa Martín y nos vemos en la próxima cápsula de La Salud de tu Sonrisa. Un consejo muy importante como seres humanos es validar las emociones, ya que todos a lo largo de nuestra vida pasamos por sentimientos dolorosos o muy emocionantes, por lo cual en familia es mejor la manera de podernos expresar y si tenemos la confianza de podernos abrir y decir realmente lo que sentimos, esto nos hará tener una mejor comprensión en familia. Ahora vamos a esta cápsula tecnología. Una nueva generación de televisiones se acerca en este 2019 y sobre todo la nueva presencia de Huawei y Xiaomi ante el mercado de los celulares. Con estas noticias arrancamos en este 2019 aquí en su cápsula de tecnología en San Juan TV. Bien amigos, han visto que las resoluciones OLED y 4K han sido lo más nuevo, pues bien, ahora llegó un complemento totalmente nuevo. Y es que en estas fechas se ha inaugurado ya la CES en Las Vegas. La CES es una nueva implementación de tecnología, es una feria tecnológica que hace referencia a las nuevas televisiones. Así como el Mobile World Congress que se lleva en Barcelona, España, hace referencia a los celulares, pues bien, la CES 2019 es en Las Vegas y hace referencia a las televisiones. Y bien, en este año LG fue la pionera y la revolucionaria al presentar un nuevo modelo que es el Smart TV OLED Rollable. ¿Esto qué quiere decir? Es la primer televisión que se enrolla y que tiene la mejor resolución OLED que existe en el mercado.
¿Cómo funciona? Pues prácticamente es una barra horizontal, la cual funciona también como un detalle bastante moderno en cuestión del sonido. Es una barra de sonido espectacular que tiene notificaciones LED y en la parte superior sale este nuevo televisor. No es un televisor que necesita bases, no es un televisor que podrás colgar. Prácticamente es una tele en forma de barra, como he mencionado, que estará disponible sobre todo para apoyar en cualquier tipo de base. Esto va a ser totalmente una revolución porque obviamente la pantalla no se te va a ensuciar, ya que al momento en que el usuario prácticamente deje de ver la televisión, esta se va a disminuir, se va a enrollar en la parte de su interior y no va a afectar nada en lo que es la resolución, en la calidad de imagen y sobre todo en el ahorro de la batería, ya que LG asegura que será bastante sustancial. Por el momento todavía no se han revelado datos de cuánto va a costar, pero esto va a ser una nueva implementación en lo que se refiere a televisores. Mientras hemos visto que alrededor del mundo marcas pioneras como Samsung y iPhone son consideradas marcas estatus, pues al parecer en China es todo lo contrario. Y es que recordemos que últimamente estas dos marcas no han vendido, sobre todo en el iPhone, ya que lo he mencionado anteriormente, con la salida del iPhone XS y el iPhone XR, las ventas de Apple se han visto bastante afectadas, sobre todo en China. Y eso porque en China hubo un estudio reciente en el cual la gente con mayor poder adquisitivo dice que tener un iPhone es más que nada como un wannabe, por decirlo así, una persona que quiere apantallar aunque no tenga el suficiente capital. Esto se deriva a que la gente con bastante poder adquisitivo en esa localidad prefiere las marcas locales, tales como Huawei y Xiaomi, que son muchísimo más baratas que las otras dos. A esto se refiere sobre todo la principal marca, que es Huawei, ya que es un teléfono, aunque no son tan económicos, son mucho más baratos que los ya acostumbrados de Apple y sobre todo los Samsung, y obviamente en cuestión tecnológica salen bastante bueno. Por otro lado, la gente que prefiere Apple directamente en China ya es gente que se los compra usados. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de este mercado es gente joven. Entonces, la gente que oscila entre los 18 y los 25 años son personas que apenas están trabajando o que tienen un trabajo que no es tan muy buen remunerado, que les permite invertir una gran cantidad de dinero en un smartphone debido a que las prioridades en ese país son otras. Y bueno, aunque todavía falta algo de tiempo, recordemos que en septiembre saldrá el nuevo iPhone, que ya será el iPhone 11. Ya hay rumores de cómo puede ser diseñado. Y es que al parecer en este año ya tendrán 5 cámaras. Serán 3 traseras y 2 delanteras como tal. Recordemos que bueno, esto es un rumor únicamente, todavía no hay base, todavía no hay algo que ya incite, que confirme que efectivamente vayan a ver estas 3 cámaras. Sería algo innovador para Apple, pero no nuevo en el mercado. Recordemos que ya la presencia de las 3 cámaras ya la han tenido marcas como Huawei, como Samsung, incluso este último en un teléfono de gama media alta, que fue el Samsung Galaxy A9, este ya tiene 6 cámaras como tal. Hay otras personas que aseguran que el iPhone 11 va a ser exactamente igual que el modelo X o que el XS. No va a cambiar absolutamente nada, únicamente la resolución de las cámaras. Hay personas que aseguran, ya de habido que sus fuentes son muy cercanas a la marca de Cupertino, que realmente una tercera cámara sí puede ser posible para este iPhone que viene como tal. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo. Mi nombre es Ramiro Macías. Recuerden que este es su espacio y yo les estaré informando acerca de este maravilloso mundo de la tecnología. Nos vemos hasta la próxima. A veces como papá es muy usual el perder la cabeza, y esto es debido a que no tenemos la paciencia a nuestros hijos. Y esto puede ser no siempre porque se porten mal, sino porque a lo largo del día desempeñan algunas actividades que pueden llegarlos a estresar, y cuando llegan a compartir el tiempo con sus hijos y al ver que ellos no se comportan de la mejor manera, podemos perder la cabeza. Sin embargo, ser pacientes puede ser la clave para que nuestra familia se lleve de la mejor manera. Ahora vamos a esta excelente recomendación de Cine con Valores.
¿Qué tal, amigos de San Juan TV y María Visión? Es un gusto para su servidor Chepe Dávalos que el día de hoy se encuentren sintonizando el programa en esta cápsula de Cine con Valores. Ya estamos centrados en el mes de febrero, en donde estamos fomentando el valor de la cordialidad. Quiero recomendarles una película que indudablemente cuenta con este valor y muchos otros más. El título de la cinta es El Cantante. Esta película está basada en hechos reales y nos cuenta la historia de Víctor Lavoe, el cantante de salsa que tanto protagonizó en su cultura y para su país Puerto Rico. Nos narra la historia desde que vivía en su natal Puerto Rico y las ilusiones que él tenía de ir a Nueva York para cantar. Al llegar a la ciudad y vivir con su hermana, él va buscando la oportunidad para estar en un escenario. De repente, de una manera sorpresiva, se le presenta esta oportunidad que sabe aprovechar muy bien. Ahí se conecta y empiezan a hacer toda una institución en la música que en la actualidad conocemos como la salsa. En uno de los bares en donde él estaba buscando la oportunidad tan deseada, conoce a la mujer que habría de ser su compañera de vida, con la cual contrae matrimonio y es la persona que lo cuida y lo orienta. Aparte de ser su coach profesional, es también una mujer que está deseosa de tener un marido y de que él se convierta en un verdadero padre para su hijo. Esto es motivo de muchos conflictos y mientras el cantante va cayendo en diversas adicciones, la droga le está destruyendo no solamente su propia salud, sino que está acabando con su familia, su vida y su carrera. En una ocasión en que se encuentra en un bar, de repente las personas que estaban como músicos ahí lo identifican y lo invitan a que pase a cantar una canción. Mientras estaba cantando, ve que su esposa va llegando en unas condiciones que a él le parecen no adecuadas. La presencia de su mujer en ese lugar es para darle una mala noticia que cambiaría su vida. Cuando se da cuenta de la muerte de su hijo, él comienza a resignificar su vida y a revalorar lo que ha hecho. Motivo que lo lleva a tener un distanciamiento con su esposa en lo que él se encuentra consigo mismo. Así es, amigos de María Visión y San Juan TV, espero que puedan disfrutar de la recomendación cinematográfica de esta semana. Les recuerdo que en febrero el valor que estamos fomentando es el valor de la cordialidad. Yo soy Chepe Dávalos, esto es Cine con Valores, nos vemos en una próxima emisión. Déjalo que desarrolle su autonomía, ya que ser padres sobreprotectores no les va a traer nada beneficioso a tus hijos, debido a que los va a hacer que sean un poco más tímidos y no se puedan desarrollar en la vida de una forma exitosa. Ahora vamos a Valores al Aire. Hola, ¿qué tal, amigos de San Juan TV? En este mes de la cordialidad les traemos 5 consejos para ser cordiales con nuestros visitantes, ya que ellos son la luz y esencia de nuestro pueblo. Ser cordiales le da calidad y valor a tu persona, creando nuevos amigos y sonrisas diarias. Recuerda que si eres cordial, los demás serán cordiales contigo. Si ves que uno de nuestros turistas necesita ayuda, tiene dudas o está perdido, acércate. Con un poco de recomendaciones, tips y ayuda, ellos tendrán una experiencia agradable en San Juan. Si eres comerciante o tienes trato directo con el turismo, ofréceles una estancia agradable, sé servicial con ellos y ofrece tus productos en un precio justo. Recuerda que eso es lo que hará que ellos quieran desear volver a nuestro pueblo. Si en automóvil te encuentras, cede el paso. Primero es el peatón. En temporada de peregrinaciones, busquemos la forma de ayudar a nuestros peregrinos, ofreciéndoles medicamento, agua, fruta o cualquier víveres. Recordemos que ellos vienen caminando con mucha fe a ver a nuestra Virgen de San Juan. Y este último consejo no solo está enfocado en nuestros visitantes, también es para nuestros familiares y amigos. El decir hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda? ¿Gracias? ¿En qué te puedo ayudar? Son palabras mágicas que cambiarán tu día. Esperemos que estos 5 consejos los practiquen y San Juan de los Lagos sea una ciudad cordial. Terminamos esta cápsula con esta frase. Solo los cordiales pueden ser tratados con cordialidad. Esto fue Valores al Aire por San Juan TV. Un consejo básico en cómo educar a tus hijos es no hacerlos malcriados. Para que esto sea posible, debes de poner límites, como ya había mencionado, y por ejemplo, no darles regalos cuando no es necesario.
En cambio, si el niño se portó de una manera adecuada, si fue un niño excelente en la escuela o buscó una manera de agradarte de forma importante, ahí sí se debe dar algún reconocimiento. Sin embargo, como papá, no debes de caer en los berrinches de tu hijo. Ahora vamos a Sabor a mí. Bienvenidos a su cápsula Sabor a mí. Hoy vamos a hacer algo muy rico para empezar la dieta ahora sí. Va a ser algo típico mexicano, pero para que vean que lo pueden preparar de una forma con muy poca grasa, ¿sí? Entonces vamos a hacer unas enchiladas rellenas de pescado. La idea principal era que fueran rellenas de marlin, pero no lo encontré, así que las voy a preparar con tilapia y van a ver que van a quedar buenísimas también. A ver, primero que nada, yo ya traje el adobo preparado, que es con chile guajillo, va remojado y se licúa con diferentes especies, orégano, laurel, ajo, dependiendo del sabor que ustedes le quieran dar y un poquitito de sal. Todo va en crudo, ¿sí? Y ya, por eso lo voy a poner a guisar un poquito para después poder bañar nuestras tortillas. Mucha gente les encanta bañar las enchiladas en aceite para que se ablande la tortilla, pero la verdad es que no es necesario. Con un poquito de aceite que le pongas, la ablandas y después ya se remoja en el caldo y esto te la deja pues muy suavecita. Entonces hay que aprender a hacer ese tipo de cambios para que vean que de esta forma vamos adelgazando. Vamos a hacer el relleno, que va a llevar chile güero para que le dé un poquito de sabor. Mientras vamos dejando que se caliente nuestro comal. Yo lo voy a hacer sin aceite para que vean, sí se pega un poco, pero no pasa nada con que se quede un poquito de la comida. Hay que aprender a cocinar sin tanta grasa, ¿sí? A ver, vamos a poner nuestros chilitos. Entonces, poniéndole algo de verdura. Si tienes nopales, pónselos. Si tienes calabaza, pónselas. Si tienes brócoli, también. El chiste es tener siempre algo de esto en la casa y agregárselo a tu comida. Que aparte de que le da un sabor delicioso, te ayuda para que esté sano. Unas cuantas tiritas. A ver, vamos a poner unas tiritas de calabaza. También me traje. Fíjense cómo con estos pequeños detalles, la cocina, la comida cambia, ¿sí? En lugar de hacerlo toda la parrilla con pura sal, le agregas un poquito de verdura y de esta forma ya le cambiaste el sabor a tu alimento. Como voy a hacer una cantidad pequeña de enchiladas, nuestro adobo ya está perfecto. Déjame lo tapo poquito para que se cocine. Nuestro pescado, nuestras verduras ya están quedando al grill. Perfecto, si vieron, nada de aceite. Lo que sí voy a agregar poquito es un poquito de mi adobo. ¿Sale? Para darle algo de sabor. Tanto en la tortilla como en el relleno. La verdad que como es pescado no necesita mucho tiempo de cocción. Yo en este caso ya tengo mis tortillas calientes. Y lo que voy a hacer, ya están calientitas, voy a poner un poquito más. Las voy a rellenar con el pescado y encima les voy a poner algo de cebollita y aguacate. Si le quieren poner espinacas, lechuga. Ahora sí que lo que gusten de verdura, se lo pueden agregar. Yo, como les comenté, puse el pescado, pero con marlin de verdad son deliciosos. Muy bien, bañamos nuestra tortilla. Fíjense cómo ya está blandita.
otra. Yo sé que sí, la manteca y el aceite le da un sabor diferente a la comida, pero que sea necesario no lo es. Y que también puede saber rico de esta forma, también puede saber muy bueno. Entonces, vámonos quitando todas esas tradiciones que nos hacen daño. Vamos cambiando por algo bueno y sano. Pues muy bien. Vamos a agregarle un poquito más de adobo. Para que queden bien bañadas. Perfecto, le vamos a poner aguacate. Y un poquito de cebollita. Estas son nuestras enchiladas de pescado que pueden hacer de salmón, marlin, pescado blanco, lo que ustedes gusten. Si desfleman la cebollita con vinagre, pues todavía más rico, ¿sí? Espero que les haya gustado. Y aquí les dejo una idea más para que tengan algo que comer o que cenar en su casa. Gracias y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas de las responsabilidades al educar a tu hijo son del padre y sin embargo, si llegamos a un equilibrio entre la mamá y el papá y cómo educarlos, será la mejor manera de que los hijos entiendan lo que es una familia. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Seminario, bienvenido a nuestro horario, te queremos ver feliz. Somos familia seminario, tu lugar comunitario, cada vez más cerca de ti. Qué alegría que estén de nuevo con nosotros en estas cápsulas más cerca de ti. Gracias a toda nuestra familia seminario. Hoy queremos compartir contigo la historia vocacional del diácono José Ignacio Gómez. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Hola, ¿qué tal, amigos? Pues para mí es un gusto poder presentar esta experiencia de Dios que ha marcado mi vida para dar una respuesta en lo que ha sido mi vida de seminario y ahora en lo que es mi ser sacerdotal. Yo ingresé al seminario a la edad de 15 años, cuando terminaba tercero de secundaria. Fue un momento muy curioso, como siempre ha sido Dios. Dios siempre tiene sus momentos muy específicos, muy diferentes a los nuestros, a nuestros planes. Entonces, yo había terminado de jugar fútbol con unos amigos y estábamos conviviendo, cuando un amigo de la parroquia fue a decirme que el señor cura me buscaba. Entonces, cuando yo terminé, fui. Y el señor cura me dijo que si quería ir a un preseminario. El preseminario era el día siguiente. Entonces yo le dije al señor cura, pues que no, que un día para otro, pues como que no. El chiste es que me estuvo él ahí convenciendo una cosa y otra y me convenció. Y yo fui al preseminario y me quedé. Y aquí estoy, de un día para otro. Y así el proceso del seminario ha sido un estarme yo resistiendo a la formación, al sacerdocio y estar cediendo porque Dios es el que me ha estado llamando. Entré a la preparatoria de Lagos de Moreno un 12 de agosto a las 12 del mediodía, muy contento, y ahí estuve 3 años. Posteriormente inicié el curso introductorio, otra experiencia que marcó mi vida, puesto que al terminar el curso introductorio yo había decidido yo ya salirme del seminario. Sin embargo, nuevamente Dios, que es el que va dirigiendo este proyecto, me vuelve a recalcar ciertos detalles y ciertos momentos en los que yo decido continuar a la etapa de filosofía. El transcurso de la etapa de filosofía o discipular, como ahorita nosotros le decimos en la formación, hasta primero de teología, fue un choque entre Dios y yo, entre que si yo sí quería ceder, pero a la vez no, entre lo que él me proponía en este camino y en lo que yo me resistía para continuar
o para yo poderme responder de una manera recta. Terminando primero de teología, me voy cuestionado a mi casa, en cierta manera también cuestionado por los formadores, regañado. Y fue un momento para hacer un examen de conciencia. Y estando en mi casa, con el testimonio de mi familia y las personas, regresé al seminario con la convicción de que verdaderamente este era un llamado que Dios me hacía y que yo quería responder. Inicié mi segundo de teología, o de la etapa configuradora, y ya, ahora sí, con toda disposición a decirle al Señor, aquí estoy, quiero ofrecer mi vida, quiero entregarme a ti. Y fue así que, de una manera firme, de la ayuda de mis formadores, de mis padres espirituales, de mi familia, yo opté por esta vida y recibir el sacramento del diaconado, hacer esta opción de vida, verdaderamente ha sido algo bello, algo dichoso. Estoy sumamente contento, espero ser fiel al Señor siempre, espero enamorarme cada día más de mi iglesia a la que me consagro y ser feliz en esta vocación, porque como les dije desde el principio, yo no he cedido, pero Dios es el que me ha impulsado, Dios es el que me ha sostenido. Pues muchísimas gracias y pues seguimos en este camino, compartiendo la fe. Hemos llegado al final de este programa, pero no quiero despedirme sin antes invitarlos a que vivan en familia y disfruten el regalo que nos da la vida, que es ser padres. Y sobre todo, invitarlos a que vivan el valor del mes, que es la cordialidad con todas aquellas personas que están cerca de ustedes. Mi nombre es Giselle Márquez y esto es San Juan TV.